No, ya contestó, ya contestó. A ver, chicos. Santiago, Ceballitos, muy bien. Hola chicos, Saloncito, Bracamonte, Sara, qué bien, Darla. Me hizo un rato, ahorita prendo cámara. Hola, mi amor, ya, Jancito. Mí. Hola, preciosas. Hola, preciosos, ¿cómo están? ¿Bien? Ay, qué bien. Me da gusto volver a encontrarme con ustedes, aunque fuera una vez por semana, ¿no es cierto? Una vez por semanita. Ese Johncito, qué bien, precioso. Sarita, igual, ya están más jovencitos, ya, ya están todos unos caballeritos, una señorita, las chicas. Bien. Alonso, también todo un joven, ¿no es cierto? Desde hace años que los conozco, pues cuando eran niños, cuando eran niños. Todavía tengo fotos de ustedes cuando estaban cuarto grado, tercer grado, cuarto, quinto, qué bárbaro. Y ahora están ya terminando su secundaria, qué tanto tiempo pasó. Ya estoy una viejita, pues no es cierto. A ver, preciosos. El tema de hoy es un tema nuevo, nunca lo han visto, nunca hemos hecho, porque esto es para quinto año, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo cosas que todavía no? Porque cuando vayan a la academia van a ver más sobre estos temas. Allí solamente les van a decir tal tema y punto, se van a los ejercicios de frente. Mozo, regresa conmigo. A ver. Brian, sí, dime. A ver, chicos, ya el tema de hoy día que vamos a ver son cinética química. Cinética es movimiento, ¿no es cierto? Cinética en física, ¿qué es? Movimiento. Cinética. Y cuando digo química, dice que las reacciones químicas son las que vamos a medir. La velocidad de quién? De las reacciones. A ver, chicos, muy buenas tardes con todos ustedes. Como les dije, hoy día tenemos una pequeña práctica. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre balanceo de ecuación. Balanceo de ecuación que hay un redox y el resto es tanteo. ¿Ya? Todo es numérico. Todo es numérico. Hay una verdadera o falsa y los cuatro. No, solamente son cuatro preguntas. Quiero medir cuánto se demoran porque ya viene la evaluación de la comprobación de logros. Entonces, yo al tomarles esta práctica voy a medir cuánto se demora para colocar quizás menos preguntas y poder solamente tomarles dos o tres, porque va a depender de cuánto ustedes, en cuánto tiempo lo pueden solucionar. Y he dado 15 minutos, he dado 15 minutos. A ver, y la próxima me van a decir si les alcanzó tiempo, les faltó tiempo. Vamos a medir para la comprobación de logros, ¿ya? La comprobación de logros va a ser el día. Va a ser el día 13, 13 de octubre. El 13 de octubre ya les estoy tomando su comprobación de logro. Entonces, hoy día yo quiero medir cuánto se van a demorar en desarrollar cuatro preguntas de balanceo de ecuación. Si lo hacen bien rápido, no hay problema. Muy bien, entonces estaríamos con ese tiempo. 15 más 15 minutos de las otras preguntas estaríamos ya completando nuestra media hora, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar en la siguiente semana cuando me diga, ¿me faltó tiempo o me sobró tiempo? ¿Ya? Bien, chicos. A ver, conectando, María Elena, bien, Pilco, Ania, bien, Estefano Ordóñez, también, precioso, muy bien. Gonzaga, Giro, ya mire, Mayrita. A ver, hay práctica entonces hoy día.
Todavía me falta hacer la recuperación de qué, la recuperación de soluciones. Eso lo vemos en la siguiente semana. Hola, mi amorcitos, mis preciosos. Buenas tardes. Buenas tardes con todo. Landechito, bien. Landechito, abre tu camarita. Acosta, Carolina. Carolina no tiene. Ya, a ver, chicos. Ania. A Luis. Bien, jurado. A ver, chicos, coméntenme algo. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi planteamiento? A ver. Yo nomás he hablado, pero no los he escuchado. Yo no sé si estoy bien en audio. A ver, quiero escucharlos. Muy bien. A ver, voy pasando lista. Yo les tomo la foto y a veces cuando me falta tiempo, yo saco solamente de dónde, de las fotos, porque ampliando se ve quiénes ingresaron y quiénes no. ¿Ya? Han dicho Acosta, Estefano, Anderson, Erika. Malue, Mayra. Mayra, preciosa muñeca. Envíame tu tareita. Chicos, hoy día no hay tarea. ¿Para qué? Para que se pongan al día los anteriores, ¿ya? Hoy día no hay. ¿Por qué? Porque como es un tema nuevo, yo solamente quizás alcance a hacer 5 ejercicios. Entonces, en la siguiente, solamente ejercicios. Hoy día teoría, más teoría, ¿ya? Hoy día no hay tarea para esta semana, no hay. Bien, entonces voy a compartir. Para que se pongan al día los que todavía faltan, por favorcito. Pilco, Pilco está al día, Pilco está al día. Brian es el que no está al día. Brian, chiquilín, chiquilín, ¿no está? No está. Landechito, ponte al día, precioso. A ver, mis amores, dígame algo. A ver, quiero escucharlos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Bien? Sí, perfecto, Mayra. A pesar de todo, ¿no? Yo sé que nadie está bien, 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 no están, pero siquiera tratamos de estar lo mejor, eso es lo que se quiere. Tratar de estar lo mejor, porque en este momento tú quieres estar con tus compañeros, eso es justo y necesario, pero la vida nos ha puesto en este camino. Entonces hay que aceptar y hay que tratar de sobrellevar, no se aflijan demasiado. En la adolescencia, ese es el primer tema, donde decaen, ¿no? Es un momento difícil que ustedes como adolescentes están pasando, no tanto para los adultos, sino para los adolescentes. ¿Es delicada la situación? Sí es. Traten de superar, preciosos. Los deseo de todo corazón que les vaya lo mejor, ¿ya? Bien, empezamos. 31, bien, ya estoy para tomar la foto y enviar. A ver, empezamos a desarrollar, ¿ya? Bien. A ver, mis amorcitos, mis preciosos. Ay, me demoro y yo tanta cosa haciendo. ¿Quién es Nicole Ramírez? ¡Sebas! Sebas no ingresó, ¿no? ¡Qué bárbaro el Sebas! ¿Dónde está Sebas? ¿Sebastián? ¿No está Sebastián? Chicos. Ya está iniciando. A ver, otra más por acá. Una fotito más, ¿ya? A ver, Sebastián. Ah, está ingresando recién Sebas, pues. Tenemos que ser puntuales también. La sala se cierra y listo, ¿no? Son 38. 3 minutos más tarde. Bien. Ay, ay, ay. A ver, 5, quinto, iniciamos, quinto, 2. Ay, yo me demoro. Me demoro demasiado. Una fotito más para acá. Tanta
esta foto me dirán, sí, pues, yo saco mi lista, yo saco mi asistencia con la foto nomás ya. Listo, chicos, ¿ya? Iniciando química. Bien, 33 participantes. El tema de hoy día, cinética química. Muy bien, Matita, bien, Aloe, Gianluca, Brian. Vero, no entró la chiquita Salazar. No está Salazar. Ya. Matías. Maricielo García, sí está. Ahí, ahí, ahí. Ya. Bien, chicos, entonces voy a compartir ya. Peláez está entrando, Xiomar. El tema que hoy día nos vamos a compartir es cinética química. Cinética y equilibrio químico. Para que tengan idea. Hay leyes, un montón de leyes sobre este tema. Los más esenciales. Y para que tengan como base nomás, porque de acá, de este punto, van a partir en su clase en la academia, de acá para adelante. O sea, lo que yo te voy a dar es teoría, con un poco más de ejercicios, pero cuando te vas a la academia, te van a bombardear más y más y más problemas de cinética química. ¿Ya? Traten de entender la teoría. Traten de entender. Es un tema nuevo, pero continuación de las reacciones químicas. Acuérdense, reactantes, producto. ¿Y cómo es el que voy a medir esas reacciones? En la forma como los reactantes se convierten en producto, con la temperatura. A ver, cuando la mamita, yo tengo, por ejemplo, mi olla de presión, cuando voy a hacer menestra, ¿qué hago? Lo lleno ahí. ¿Y cuánto me demora? 10 minutos en cocer. Pero si yo lo pongo, mi menestra al fuego normal, se demora 2 horas. En cocerse. ¿Por qué? Eso te voy a demostrar. ¿Por qué? Por la velocidad de la reacción. ¿Ya? A eso llamamos velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque está dentro de un recipiente a alta temperatura y alta presión, que hacen que las moléculas se chocan contra la olla. Y eso hace que se va a cocer bien rápido. ¿Ve? Entonces también se da en la vida práctica. Voy a compartir con ustedes, ¿ya? A ver, chicos. Ordóñez, ¿dónde está Ordóñez? ¿Se salió? Ya. Peláez, Aralí. Bien. A ver, chicos. Mute para todos. Vamos a compartir, ¿ya? David, bien. A ver, el tema, cinética química, cinética y equilibrio químico. Equilibrio se habla, ¿por qué? Porque es una reacción química. En una reacción química tengo reactantes y tengo productos. Mediante el balanceo de ecuación yo voy a conseguir un equilibrio, pero tanto en cinética como normalmente. Bien, esto se da en nuestra vida diaria, por eso que yo debo conocer esta velocidad de las reacciones usando las leyes de la velocidad y los factores que le afectan. ¿Bien? Acá tengo, ya. Aquí llamo, haciendo un poco de historia, siempre tenemos personajes químicos que siguen trabajando, relacionando la velocidad y la temperatura. Si han demostrado que la velocidad y la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué es la cinética? Es una ciencia que es rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. ¿Ya? Y cuando llamamos equilibrio, en un estado dinámico, en un estado de movimiento, la velocidad de la formación de los reactantes deben ser iguales a los productos. Seguimos con la ecuación química cuando hablamos de equilibrio. Y acá tengo ciencia que estudia la velocidad de las reacciones. ¿Cómo qué? Como la variación. Cuando digo variación, voy a poner entre barras, ¿ya? Acá. ¿Y qué se entiende como producto de la variación de la concentración en el tiempo?
A mayor temperatura, menor tiempo. Acuérdense de mi olla de presión. ¿Sí? Factores que afectan concentración, los, tenemos la temperatura, tenemos la presión y tenemos los catalizadores. ¿Qué son esos? Vamos a ver acá. Cinética química, entonces, estudia la velocidad de las reacciones químicas y el mecanismo que va describiendo la rapidez con que se modifican las concentraciones de un producto o reactante al transcurrir el tiempo. Estoy hablando de las reacciones químicas, ¿no? Bien, la velocidad de una reacción expresa la rapidez con que varía la concentración de las sustancias que intervienen con la variación del tiempo. Acá tenemos, miren, sea la reacción. Esta es una reacción. ¿De qué? A más B me da C más D. Las letras que están acá en minúsculas significan sus coeficientes. Acá significa sus coeficientes. Coeficientes A, B, C. Cuando yo quiero hallar la variación de la concentración de A, quiero hallar la velocidad, ¿ya? La velocidad de la reacción, de la concentración de A. ¿Qué hago? Voy a dividir. Si hablo de variación de la concentración, tengo que restar, ¿no es cierto? ¿Dividido entre qué? Entre el tiempo. Entre el tiempo. Cada uno de ellos, cada uno de los componentes, voy a dividir entre la variación de su temperatura. Este triangulito significa variación. Variación. ¿Ya? Bien, entonces puedo hallar de A, de B, de C y de D. ¿Perfecto? Acá tenemos para recordarnos. ¿Qué significa esto? Cuando está en barra, significa concentración. Cuando digo triangulito, es variación. ¿Cómo hallar la variación de la concentración? El final menos el inicial. Y la variación de la temperatura es el intervalo de tiempo. En los reactantes se usa el signo menos. ¿Para quiénes? Para los reactantes y signo positivo para el producto. Acuérdense, estos son reactantes y esto es producto. Después de la flecha es el producto. Antes de la flecha son los reactantes. Estamos hablando de una ecuación química. Acá tenemos el ejemplo. Miren, tenemos en un tiempo cero y en un tiempo uno. ¿Cuánto de concentración voy a tener? Acá podemos hallar el final menos el inicial. Quiero hallar la concentración de la variación de A. Voy a restar 3. Acuérdense que los reactantes son negativos y el producto es positivo. Por eso que colocamos acá menos 1, menos, signo menos, paréntesis. Acá es variación. Para hallar variación tengo que restar 3 menos 4. Me sale. Entre lo que dice acá la variación de la temperatura o variación del tiempo. 1 menos 0, ya tienes el tiempo, ¿ya? Y acá quiero hallar la concentración de B. ¿Por qué negativo? Porque B es un reactante. Entonces acá me voy al B, acá 2 menos 3, ¿ve? Entonces con esta tablita, si yo te doy la tabla y te digo, ¿cuánto es la variación de la velocidad de la reacción? Entonces aplicas esta fórmula, variación de la, o digo, la velocidad de la reacción. Aplicas tu tabla simplemente. No van a ser números grandes, no, sino así pequeñitos. Cuando digo variación, es la diferencia de la concentración. Este triangulito significa variación. Y esta barra significa concentración. Mira, concentración de A, concentración de B. Fácilmente podemos hallar entonces la velocidad de la reacción mediante el uso de esta tabla y esta formulita que me dice variación de A sobre variación del tiempo. Y acá lo tienes el tiempo y acá tienes su concentración. Bien, entonces pasamos al siguiente. Bien, ahora la B,
Me dice velocidad de la reacción y la estequiometría. Acuérdense de la clase de estequiometría. ¿Qué significa estequiometría? Balanceo de la ecuación. Balanceo. Usar los coeficientes para realizar las ecuaciones de los reactantes. Mire, estequiometría. Entonces acá, bastante influye los coeficientes. Les he dicho que la letra minúscula significa coeficientes, ¿ya? Coeficientes. Entonces puedo comparar acá. Se cumple esta ley, que la velocidad de A sobre su coeficiente, velocidad de B sobre su coeficiente, velocidad de C sobre su coeficiente, y así puedo hallar cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, acá tienes un ejemplo. Te dice, tienes la reacción, ¿ya? Tienes la reacción. 2A más 3B es igual a C más 4D. Ya te dan la reacción. Te piden hallar la velocidad de B, de C y de D. Pero te tienen que dar un dato. ¿Cuál es el dato? La velocidad de A. Te dice que la velocidad de A es 4 moles por litro. ¿Sí? Molitro. Entonces acá tengo ya 4. Reemplazo acá. Si tengo acá 4, miren, acá 4. ¿Cuánto es el coeficiente de A? 2. Y quiero hallar la velocidad de B. Pongo acá B. Entonces acá, hasta acá, pongo mi incógnita. ¿Qué hago? 4 por 3, 12. Entre 2, 6. ¿Cuánto tengo? Tengo la velocidad de la reacción de B, que es 6 moles por litro. ¿Ya está? Y así vas comparando. Quiero hallar la C. Velocidad de la C. Comparo con 4 acá. ¿Cuánto tiene de coeficiente C? A, B, C, tiene 1, 1. 1 por 4, 4. Entre 2, 2. Y nada más. Voy comparando cada uno de ellos con el que me dieron como dato. ¿Sí? Quiero hallar la D. A ver, quiero hallar la D. ¿Qué hago? 4 por 4 entre 2. ¿Ya? Y me salió 8 mol. Perfecto, chicos. A ver. Hasta ahí, ¿me están entendiendo algo? A ver, dígame sin temor alguno. Es un tema nuevo, ya sé que es un tema nuevo para ustedes. Pero miren que no necesita grandes números, solamente es relacionar. Nada más que relacionar sus coeficientes con la variación de la velocidad. En la concentración. ¿Cómo se llama la concentración? La concentración, acuérdense, es soluto, ¿no? Es soluto dentro del solvente. ¿Cómo reacciona el agua con el azúcar? Cuando yo voy moviendo. A ver, si yo a mi vaso de agua fría, le agrego una cucharada de azúcar, lo muevo, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Y si yo uso el agua caliente y lo lleno una cuchara de azúcar, lo sigo moviendo. ¿En cuál de ellos creen que se disuelve más rápido? ¿En el agua fría o en el agua caliente? ¿Caliente? En el agua caliente, pues. Porque la temperatura hace mucho, ayuda a la velocidad de la reacción. Estoy haciendo la reacción entre el agua y el azúcar. Está reaccionando. Para que se disuelva, uso agua caliente. Ya, ese es el tema, chicos. Velocidad de la concentración, o sea, de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Bien, sigamos compartiendo. Pero están entendiendo, ¿no? ¿Sí o no? Manitos, ¿sí o no? Deditos, dígame sí o no. ¿Cómo hago? Sí, ya. Así, pues, dígame, pues, cuando ustedes no me dicen nada, yo voy a continuar haciendo y quizás ni siquiera me comprendieron, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Poco a poco, mis preciosos. Tampoco les voy a pedir de un momento a otro que me sepan todo, no. Esto es uno, ¿ya? Esto dice velocidad de la reacción usando estequiometría. Estequiometría usando coeficientes. Ahora quiero, me voy a la ley de la velocidad de la reacción. En la ley de acción de masas, es otra ley.
Ya también acá tenemos personajes que han trabajado. ¿Qué expresa la velocidad de una reacción? Acá ya le pone una constante de velocidad. Para los reactivos, y su potencia lo pone como, o sea, su coeficiente ya lo pone como potencia. ¿Mire? Pero usa la velocidad usando una constante K. La constante K. K es una constante de la velocidad específica. X es el orden de la reacción de A. La B está con la Y como potencia. Después de haber hecho, este significa concentración de A, concentración de B. Y el orden se pone como potencia. El orden se coloca como potencia. Y cuando algún día te dice, ¿cuál es el orden de la reacción? Sumas 2. X más Y, el número que está acá, como potencia con este número de la potencia. Lo suman los dos y ese es el orden de la reacción. ¿No? Eso también te van a preguntar en cualquier momento. Orden de la reacción. Cuando dicen orden, ah, ya, ¿te acuerdas? Usando E, la constante K. ¿Ya? Bien, entonces pasamos, hay un ejercicio más por ahí. A ver, hay otra ley más. Ley de la velocidad para pasos elementales. Siempre estamos nosotros trabajando con una ecuación química. A, B, me da C más D. ¿Ya? La ley de la velocidad será, acuérdense de este, ¿no? Acá habíamos puesto X y acá habíamos puesto B. ¿Qué es A? Coeficiente. ¿Qué es B? Coeficiente. ¿De quién? De los reactantes. El orden de la reacción es A más B. El orden es A más B. Para la reacción elemental. ¿Ya? ¿Por qué no se toca B? Porque me están preguntando de los reactantes, pasos elementales, la ley de los reactantes, A y B. ¿Bien? Expresa la ley de la acción de masas y halla el orden de la reacción. Acá tienes un ejemplo. La ley de la acción de masas. Acá tienes. Esto es lo que tú estás determinando acá. A. ¿Cuánto de coeficiente tiene? 2. B. ¿Cuánto de coeficiente tiene? 3. ¿Cómo lo representas? Mediante la ley de la acción de masas. Será A elevado a la 2. Concentración de B elevado a la 3. Y eso es todo. Eso es toda la representación. Y cuando te preguntan, ¿Cuál es el orden de la reacción? Hemos dicho que se suma. ¿Qué voy a sumar? 2 más 3, 5. Está en el quinto orden. ¿Ya? Eso es todo lo que tienes que hacer. Más es la palabrería, más es lo que hablamos de las reacciones, de las velocidades, de las leyes, cuando en sí es sencillo calcular. ¿Ya? Acá tenemos otro. Ah, ya. Estos son los factores que afectan la velocidad de una reacción. ¿Qué factores afectan la velocidad de una reacción? Para que sea más rápido o más lento. Imagínense. Acá tengo la naturaleza de los reactantes. Las propiedades de los reactivos. O sea, ¿cómo es? Si por ejemplo, yo quiero usar un alcalino del grupo 1, esos son más reactantes que del grupo 3, entonces esas son propiedades que me muestra en mi tabla periódica. La naturaleza de los reactantes. Otro, concentración. ¿Cuánto de concentración? A mayor concentración habrá mayor frecuencia de colisión. ¿Qué quiere decir? Cuando hay más moléculas juntas, más está más lleno. Entonces, va a ser más difícil que se separen, por lo tanto, la velocidad va a ser mayor. Si hay menos concentración, la velocidad de la reacción será menor. Porque la colisión, acuérdense también que acá se habla de los enlaces químicos. Enlaces químicos que hacen que nuestros átomos se unan más. A mayor concentración, mayor velocidad. Ahora veamos grado de división de los reactantes. A mayor grado de división, tendremos mayor superficie de contacto.
lo cual hará mayor velocidad en la reacción. A ver, acá les pongo un ejemplo. Si yo tengo una olla pequeña y le pongo un fuego grande, a mayor, voy a tener mi olla más grande para que mi fuego llegue más y la velocidad de la reacción sea mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los reactantes estarán más libres en mi olla más grande. En cambio, mi olla más pequeña está más junto. Va a necesitar mayor. ¿Ya? Otro, a mayor temperatura, mayor velocidad. Acuérdense del vaso de agua caliente y el vaso de agua fría. A mayor temperatura, mayor reacción. Catalizadores aceleran la reacción o inhiben la aceleración de la reacción. En catalizadores, en nuestro cuerpo, por ejemplo, son catalizadores las proteínas. Son catalizadores las proteínas. Y actúan en nuestra digestión. A mayor catalizador, mayor digestión. Hay catalizadores que ayudan. Hay catalizadores que inhiben. ¿Qué hacen? Los que inhiben retrasan la aceleración, retrasan la velocidad. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos ya ahí. Esta es cinética, esta es la última cinética, velocidad de la reacción. Estoy midiendo mediante, en las ecuaciones, se determina a través de las ecuaciones de velocidades. Depende de quién, del mecanismo de la reacción. Acuérdense, si es adición, si es desplazamiento, si es descomposición. Ese es mecanismo de la reacción. ¿Usando qué? Teoría de colisión, teoría del complejo activado. ¿Influenciado por qué? Por la naturaleza del estado, por la concentración, la temperatura, usando la teoría de Arrhenius. Y también teniendo en cuenta los catalizadores. Acá te está mostrando todo lo que explicamos. Bien, ahora pasamos al equilibrio químico. Todavía tengo 4 minutos más para que ingresen a la plataforma. Bien, les dije que no hay tarea porque todavía no he llegado a hacer ningún ejercicio. ¿Ya? Es una reacción reversible, equilibrio, donde la velocidad de la reacción directa disminuye con el paso del tiempo. Debido a que sus concentraciones de los reactantes disminuye, en cambio, si aumenta, también aumenta el otro. Acuérdense que estoy hablando de equilibrio químico, ¿ya? ¿Usando qué? Usando el tiempo, usando la temperatura. Si veamos acá, equilibrio es un proceso químico. Acá tenemos ese proceso químico, es una reacción química. Reactantes y producto. Para yo hallar el equilibrio, voy a usar K, ¿ya? K, equilibrio. ¿Qué significa? Que voy a medir el producto entre el reactante. Miren acá. CD siempre va a ir como numerador. Y AB como denominador cuando voy a hallar ¿qué? Equilibrio. ¿Y qué significa la potencia? La potencia significa los coeficientes que están como potencia en cada uno de ellos. Si tiene uno, ya no se coloca, pues. ¿Ya? Chicos, ¿sí? Esto solamente esta fórmula nomás recuerden. Y acá tenemos, ¿qué cosa es K? Constante. Acá tengo una reacción. Ah, ya. Acá tenemos lo que nos significa también, ¿ya? Si la reacción química hay sustancias gaseosas, sí, A, B, gaseosa. Acá lo tiene la representación de sus fórmulas. ¿Bien? Cuando quiero hallar el equilibrio potencial, miren, de una potencia. Este es constante de equilibrio, la K. Cuando quiero hallar la constante de equilibrio, miren, también voy a usar esta fórmula. ¿Qué significa? Kp, constante de equilibrio, en función de las reacciones parciales. K es una constante de equilibrio. Kc, T, temperatura. ¿Por qué Kelvin? Porque acuérdense que Kelvin es absoluta. Cuando en cualquier problema uso temperatura, tiene que ser absoluta. ¿Y cuál es la absoluta? Es Kelvin. ¿Ya? Y tengo R. Acuérdense también de R. También hicimos ejercicios con esta, ¿no? Cuando habíamos calculado las presiones, ¿no? ¿Qué usar en la atmósfera y qué usar? Esto lo usamos cuando teníamos R de constante para las atmósferas. Esto también lo puedo usar acá en equilibrio de ecuaciones. ¿Bien?
Acá, clasificación, hay dos grandes grupos de equilibrios, cuando son homogéneos y cuando son heterogéneos. Cuando son homogéneos, quiere decir que todas las sustancias están en la misma fase, gaseoso, gaseoso, gaseoso. Usa la fórmula. Miren acá, para hallar el equilibrio. ¿Qué voy a usar? Primero el producto como numerador. Usamos esta constante, este coeficiente como potencia. Y copiamos igual, colocándole la barra de concentración y los reactantes en el denominador, usando su coeficiente como potencia. Acá el oxígeno tiene como potencia 1, por eso que acá no aparece nada. Es multiplicación, ¿ya? Entonces, acá, esto es homogéneo porque son todos de la misma fase, o sea, todos son gaseosos. ¿Qué pasa con el heterogéneo? Cuando es uno sólido, hay gaseoso, hay sólido, hay gaseoso. Esto es heterogéneo. Entonces, yo solamente voy a tomar en cuenta los gaseosos. Gaseosos, solamente puedo comparar dos fases iguales, uno en los reactantes y otro en el producto. No voy a combinar, no se combina. Acá, gaseoso, gaseoso. ¿Cuánto tiene el producto? CO2, concentración, potencia, 2. En los reactantes, CO, potencia, 2. Y esto es la representación de un equilibrio heterogéneo. ¿Ya? No se toma en cuenta el sólido, solamente los gaseosos. Bien, entonces, característica, acá ya te dice cuando es endergónica y cuando es exergónica. Acuérdense, cuando es endergónica, ¿dónde estaba el calor? En los reactantes. Y cuando es exergónica, en los productos. Acá lo podemos ver. Endotérmica, cuando el calor está en los reactantes. Bien, entonces, chicos, son cambios de concentración de un reactivo o producto. Cambios de concentración. ¿Cómo? Usando la ley de Schattenberg. Acá, ¿qué se usa? Ya se usa la temperatura. Si es exotérmica o endotérmica. Cuando dijimos endotérmica, está en los reactantes. Y exotérmica está en el producto. Y eso también influye en el desplazamiento, del equilibrio. Para conseguir el equilibrio, ¿cómo se va a desplazar? A la izquierda. Cuando yo aumento la temperatura, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Cuando baja la temperatura, el desplazamiento del equilibrio va a ser hacia la derecha. Bien, entonces eso lo vamos a ver en ejemplos. ¿Bien? Cambio de presión y volumen, igual sucede. Desplazamiento izquierda-derecha. Bien, chicos. Ahora, ya me falta dos. Estos ejercicios que ustedes ven acá, 1, 2 y 3 lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? No se preocupen. Es un tema nuevo para ustedes, así que poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿ya? La próxima clase es el mismo tema. Pueden entrar a su plataforma a desarrollar sus prácticas. Yo les acompaño 2 minutos, pero ustedes continúan. Tienen 15 minutos para desarrollar. Con calma, todas son numéricas. Lo haces ya sea como el que tú sepas, por cualquier método. Cualquier método. A ver, ¿cuál te va a dar? Son 4 nomás, que vale 5 puntos cada uno. Ingresen, mis amores. Cualquier preguntita, estoy acá 2 minutos que les voy a acompañar. Sebas, bien, desarrollen, preciosos. Desarrolle. ¿Ya? Voy a tomar la fotito para enviar. A ver, ¿cómo están trabajando? Ingresen.